¿Qué hubo, muchacha? Espero se encuentren bien en este día y hoy les traigo la reseña de estos nuevos Galaxy Buds 3 Pro de Samsung. Y ahorita te voy a contar lo bueno y lo malo y si valen la pena comprártelos. Y también hablaremos del sonido, que esto es lo más importante en cuanto a auriculares, porque para eso los compra uno, para ver si se escuchan bien. Así es que no cambies. Vamos a empezar a hablar de del diseño. Por supuesto que cambiaron notablemente estos nuevos auriculares de Samsung. Como podemos ver, ahora son de bastoncito, cambió el estuche. Lo veo bastante frágil por esto transparente de aquí arriba. Sería de ver cómo vayan a ir envejeciendo. Y pues si te suscribes al canal, por supuesto es que te los voy a seguir mostrando cómo van a ir envejeciendo. En torno a lo de adentro, ya sabemos que son de bastoncito. Son así de bastoncito, parecidos ya a los de la otra marca que ya saben. Ya casi la mayoría de marcas están sacando ya sus auriculares ya con bastoncito. No sé por qué. Podría imaginarme que quizás para tener un mejor control en los controles de cada auricular y como también la batería. Aunque estos veo que traen un poquito menos de batería que los de la versión anterior, que fueron los Galaxy Buds 2 Pro. Yo realmente todavía no me estoy familiarizando tanto con estos porque vengo bastante acostumbrado con los de la generación anterior y la verdad nunca había utilizado auriculares con bastoncito, entonces me está costando un montón irme adaptando a estos nuevos auriculares. Sí los he estado utilizando bastante, me están siendo un poquito incómodos, quizás es porque no estoy acostumbrado, pero sí. Me cuesta mucho en torno a lo que es la comodidad por el diseño que traen nuevamente estos nuevos Samsung. De la batería, el fabricante pues aquí promete que da 5 horas de escucha continua con la cancelación de ruido activa y sin la cancelación de ruido activa aquí nos dice que nos prometen 6 horas y media y la carga completa con la caja dura pues hasta 24 horas. Bueno, están nuevos por el momento, yo escucho música con diversos tipos de volúmenes en cuanto pues lo tengo a 90, 95, los mantengo en 70, 60%. Y la verdad es que sí, me está dando casi lo que el fabricante lo está diciendo. No, pues, no lo he hecho el conteo pues así perfecto, no tengo el tiempo para hacerlo, pero sí he notado que sí tarda más o menos lo que el fabricante. En estos Galaxy Buds 3 han cambiado los controles y eso está muy bueno y eso sí me gustó. En el palito aquí podemos ver, tiene un como botón aquí largo de ambos lados. Obviamente son los mismos controles
que los de las generaciones anteriores. Un tap, pausa y play, doble tap, siguiente canción, triple tap, regresamos a la canción anterior. Y el volumen es haciéndolo hacia arriba para subir y sobándolos hacia abajo para bajar volumen. Y esto es lo bueno porque si tú tienes solamente un auricular puesto, puedes subir y bajar volumen solamente con un auricular, cosa que con la generación anterior había que tener los dos, porque uno es para subirle volumen y el otro es para bajarle volumen. Así que con esto, esto es la diferencia nada más entre los controles. Y también con el tap escuchado, ahí tú lo puedes configurar si quieres que llame al asistente de voz o si quieres pues cambiar lo que es el cancelación de ruido y ponerlo a sonido ambiental. Y en cuanto al audio, que es la información más importante que estás esperando en este día, en este video, en cuanto al audio de estos, ¿realmente mejoraron o no a la generación anterior? Ahorita te lo digo. Contienen dos vías, o sea, dos altavoces en cada auricular. Tiene los tweeter que son de 6.1 milímetros y tiene los altavoces grandes que son de 10.5 milímetros en cada uno para que te separen. El audio depende de las canciones que estés escuchando, depende del género de música que escuches. ¿Y qué te puedo decir? Bueno, sí, mejoró mucho el sonido ante la generación anterior de los Galaxy Buds 2 Pro. Aunque te puedo decir que lo único que mejoró un poco más es en los medios y en los altos. En lo que son los bajos yo creo que están bastante parejos. Los tiene bastante potentes también estos. Pero sí mejoró un poco más la claridad del audio. Están bastante mejor, más claros. Samsung, en cuanto al codec que tiene en estos, con estos auriculares y trabajando con la inteligencia artificial, en esto te puedo decir que están ahorita hasta la altura, a la par de muchos fabricantes más de auriculares. ¿Por qué? ¿Qué hace este codec? Cuando lo conectas a un Samsung de gama alta, se conecta automáticamente a este codec que te va a dar hasta 24 bits de sonido. Otra cosa, la inteligencia artificial va a trabajar en cuanto, no importa en qué formato estés escuchando la música, sino que te lo va a transformar a un formato de alta fidelidad. O sea, con un sonido de alta definidad. Hay una plataforma que tú tienes que pagar para escuchar ese tipo de música de alta fidelidad, que es el Tidal, y te ofrece lo mejor en calidad de música. Incluso con estos audífonos, los conectas a tu Samsung y vas a escuchar música en Spotify o en YouTube y te va a dar casi la misma calidad del Tidal. Eso es lo que está haciendo la inteligencia artificial por medio del código que Samsung ha colocado en estos auriculares, y eso está bastante, bastante bueno. Eso sí, amigos, los tienes que conectar a un Samsung de gama media y de gama alta, que no sea un teléfono que sea anterior al S21. Posiblemente del S21 para ahorita, sí, tengan este codec. Si lo quieres comprar para conectarlo en un OnePlus o en un Xiaomi, por el precio que tienen, yo creo que no valdría tanto la pena, porque te vas a perder esto de la inteligencia artificial de lo que te estoy hablando. Y si tienes un Samsung, pues, y no tienes los Galaxy Buds 2 Pro, entonces sí. Y si tienes la plata para comprártelos, pues sí, te los sugiero. $250 cuestan aquí en Estados Unidos. Yo los pedí en color blanco. Pues nunca he tenido color blanco. Los estoy probando y a ver. Bueno, se ven bien, me gustan. La luz LED. Hay una función en los controles del teléfono, en la aplicación Guarabo, que puedes mantenerlas encendidas. Obviamente te va a gastar la batería mucho más rápido, pero puedes cargarlos con las luces encendidas, y cada gesto que tú hagas va a ser el movimiento de las luces de encendido y apagado. Y esto ha sido todo por hoy, mis amigos. Gracias por haberse quedado acá con nosotros. Ese es el veredicto final de estos preciosos auriculares que sí me gustan. Y luego te voy a traer el video en comparativa con estos, con los Galaxy Buds 2 Pro de la generación anterior, que han sido mis favoritos ya por estos últimos 2 años, que ese es el tiempo que los he tenido y que ahorita todavía los conservo. Y la verdad te digo, lo que no me gusta de estos auriculares es la comodidad. Siento, bueno, quizá porque no estoy acostumbrado a utilizar con bastoncito los auriculares, sino que solamente como los ha hecho Samsung, los pequeñitos. Y eso es lo que a mí me está costando mucho utilizarlo. Se me mueve, me los tengo que estar otra vez acomodando. Ya he cambiado las almohadillas para ver si son las almohadillas, pero no, es eso mismo. Es la incomodidad con los auriculares. Es lo único que no me gusta. Y en ciertas canciones de ciertos géneros musicales, como que distorsiona un poco el de este lado. No sé si es por la incomodidad como me quedan, pero tengo que bajar volumen para que se escuche muy bien. O sea que necesita quizá una nueva actualización que la prometió Samsung. Quizás ahí lo arregle, pero todo lo demás está fantástico, está muy, muy bueno.
Y lo otro que te iba a comentar, que se ve que habían cancelado las ventas por lo malo que venía acá, y aquí sí se nota una gradita aquí de lo donde está como ensamblada la parte trasera con la parte frontal del auricular. Aquí se toca una gradita y se ven bastante frágiles. Incluso yo ya boté este, que es el izquierdo, lo boté como de metro y medio más o menos al suelo. Y yo dije, se quebró. Pero no, no se quebró y no se dañó para nada, ni se rayó. Funciona perfecto. Así es que sí, sí aguantan la caída. Pero en cuanto al estuche, nunca lo he botado y espero no botarlo porque sí, yo creo que este se ve más frágil. Se ve más frágil. Y bueno, traen el protector que me lo regalaron por la compra, porque los compré, no me lo regalaron. Y pues ahorita no se los tengo puesto, pero sí, es para que si tú los compras y te lo regalan, pues los pongas porque sí protege un montón, hasta protege hasta para que no se te abran solos. Muchas gracias, pues, mis amigos. Espero te suscribas al canal y Espero te haya sido útil esta información y también te sugiero que te suscribas a nuestro canal y le des like a nuestros videos. Y estoy grabando con un micrófono de los audífonos, los nuevos de Samsung Galaxy Buds 3. Si escuchas, decimos escucha, estando lejos de la cámara, con música de fondo y un movimiento, el sonido de la música del bajo. Están cool. Hasta la próxima. Chao. Thank you.